Bueno, que hemos tenido a nuestro querido príncipe en Marbella y no tuvo ocasión de entrevistarlo ahí en San Pedro con esta campaña tan fabulosa que hacen ellos y que ahora en Madrid, en Fitur, en el stand de Marbella, junto con Pepe Romero, queríamos también que nos hiciera un balance de cómo está viendo la Feria del Turismo y también de la campaña humanitaria, por supuesto. Bueno, buenas tardes ya. Buenas tardes, muchísimas gracias. Ya era hora de que te entrevistase. Muchísimas gracias. Esta campaña humanitaria. La verdad, bastante bien. Muchísimas gracias por el Ayuntamiento San Pedro Alcántara, Rafael Piña, Carmen de Despertar Sin Violencia, nos ha ayudado muchísimo. Debería dar gracias a muchísima gente que ha hecho posible, la verdad, para hombres y niños maltratados, la verdad que hay mucha labor por hacer en este país y que se siga así. A Elena Biserman, a Belinón, a Enrique Vilatorres, a Delirio Gourmet, a tanta gente hay que dar las gracias, la verdad es imposible en calcular. Frank Camelot, por supuesto, y a vosotros. Es una tarea del día a día. Ahora estamos aquí en Madrid. ¿Cómo has visto esta Feria Internacional de Turismo? Tú estás más acostumbrado a viajar, a ver propuestas, a fomentar el turismo. ¿Cómo has visto? La verdad es que sí. Acabo de hablar con el estimado Miguel Luna y me ha dicho que estás poniendo muchísimo el turismo de Marbella. Ahora en abril se va a ir a Moscú por primera vez en la historia. La verdad, toda relación... Bueno, yo he nacido en España, pero relaciones internacionales entre España y Rusia, todo lo que se pueda apoyar, la verdad. La Feria de Fitur, increíble. Todo lo que se está haciendo Marbella, en este caso... exportando todos los productos, toda la buena imagen y, por decirlo informalmente, el buen rollo que se está llevando a cabo, la verdad, una labor increíble. Bueno, tenemos al señor Pepe Romero, no sé si te ha dado tiempo de degustar sus arroces, su lubina. ¿Qué te pareció la gastronomía? Mañana, es que hoy no ha llegado ahora, es que no puede, entonces mañana, ya le he dicho que mañana lo espero aquí al mediodía. Está obligada, ¿eh? Y más una persona como esta, importante para el stand, se lo merece. De verdad que sí, un tío que apuesta fuerte por Marbella y que vale la pena, vaya. Ya me contarás qué te ha parecido la gastronomía del señor Romero. Muchísimas gracias, pues mañana. Va mucho de Marbella, de San Pedro, ahí está Nuevo Reino, Calacalúa. La verdad es que sí, mañana estaremos al tanto y os diré, pero seguro, viniendo de buenas manos, saldrá lo mejor. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, han sido dos días intensos en Fitur 2017 en esta Feria Internacional de Turismo, la industria del turismo que hace ya 37 años fomentando lo que es para todo lo que es los países y las regiones, más de 160 países con sus regiones y que nos ha encantado esta puesta en escena. Hemos saludado a muchos empresarios de Marbella, de la costa y de otras muchas ciudades. Hemos hecho muy buenos contactos y esperamos visitar también cuando podamos algunas de ellas. Hemos conocido cosas increíbles y bueno, pues ya sabemos que hay muchas opciones, tanto en barco, en avión o cada uno lo que le guste, ¿no? El tipo de turismo que le guste a cada uno hacer. Así que están las propuestas gastronómicas también que nos ha ofrecido el señor Pepe Romero todo este tiempo. Y bueno, espero que haya gustado todo este reportaje. Nos despedimos de Fitur de Madrid hasta el año que viene, si Dios quieres, y espero que haya sido de vuestro gusto todo lo que hemos retransmitido, tanto para la radio como para el canal de Boom Marbella Televisión, M95 y Sintonía San Pedro. Un beso muy grande y hasta pronto.